este evento de Insights 2017, pues tenemos como meta el acercarnos más a nuestros clientes, el poderles comunicar nuestras nuevas tecnologías, nuestro compromiso hacia ellos, ¿sí? Y brindarles también una forma fácil y sencilla de que tengan acceso a todo lo que requieren de nuestra nueva versiones que estamos obteniendo mes tras mes y a veces año tras año que vamos evolucionando. Es importante para ellos que sepan que cuentan con un socio tecnológico para los siguientes 15, 20 años y que así como va evolucionando las cosas afuera en el mercado, nosotros vamos evolucionando y cuentan con ello. Sobre los diferentes verticales y mercados en los cuales está trabajando Epicor, pues puedo mencionar los más importantes donde nos estamos enfocando, que es por ejemplo todo lo que tiene que ver con manufactura discreta. Con manufactura discreta podemos decir, por ejemplo, aquellos que cortan, que ensamblan, que doblan o que dan servicio de acero, ¿sí? de cortes y moldeo. Todo eso son verticales, son compañías con las cuales el software de Epicor funciona perfectamente bien, tiene embebida las mejores prácticas de negocios y podemos llevar podemos ir a la par junto con estas empresas, algunas pequeñas, medianas y medianas, de esos pequeños talleres que le dan servicios a más grandes o a muy grandes empresas, podemos estarlos apoyando. Otro elemento más, todo lo que es maquinaria industrial, también es un segmento muy importante para Epicor, que apoyamos y seguimos evolucionando de acuerdo a los requerimientos que van teniendo. Y desde luego no puedo dejar afuera dos segmentos que han crecido muchísimo en México, son muy importantes. Primero es automotriz, con todas las plantas que tenemos y todo el parque industrial automotriz que tenemos. Y recientemente hay una nueva vertical que se está desarrollando de una manera muy interesante, que es la aeroespacial. Lo que viene siendo ya la industria 4.0, el internet de las cosas y todas estas nuevas tendencias de producción, de tecnología. Pues podemos hablar que Epicor está constantemente tomándolas en cuenta e incorporándolas como parte de la solución. Actualmente ya tenemos clientes que están integrando básculas inteligentes para lo que es la recepción de materiales, que ya miden pesos, que miden tamaños, que miden presión, que miden temperatura, y todos esos son datos que ya entran directamente a nuestro ERP. Y conforme vayamos avanzando, vienen en camino las impresoras 3D, vienen en camino chips que van a estar conectados a diferentes máquinas y que nos van a sincronizar desde que sale una máquina, cómo entra la otra, y todo esto es información que va a estar entrando al ERP y que le va a estar dando valor de toma de decisiones, de costeo y de valores de fabricación para los clientes, a los clientes de nuestros clientes que van a estar trabajando.